Empezamos, bueno, ya me están dando el pie sobre los derechos humanos. Habló la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Póngame, por favor, la graf. Ahí está. Ah, gracias. Ha sido uno de los temas del día. Directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos por estallido social. No hubo violaciones sistemáticas a los derechos humanos. A ver, Camila, ¿qué le parece esta declaración de la directora? Sigue la política de lo que se ha hecho en los últimos años, de decir que no hubo violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Y yo creo que es una política de Estado para evitar tener responsabilidad. ¿Cómo? Es una política que ha llevado adelante el Estado de Chile para evitar responder ante tribunales internacionales y también para defenderse en casos judiciales. En el fondo lo que busca es, bueno, marcamos responsabilidad individual de cada uno de los funcionarios militares o policiales que estuvieron involucrados, pero nosotros como Estado no dimos la orden, ellos se extralimitaron. O sea, es una forma de defensa bastante inteligente, porque en el caso, por ejemplo, de la dictadura militar, como el Estado reconoció en muchos foros internacionales que esto había estado muy mal, después es mucho más fácil para los tribunales condenar al Estado por responsabilidad de la administración en esos casos. A ver, entonces un tema como Giovanni, estratégico. Recuerde que Sergio Mico fue presionado, según la declaración del diario La Tercera, no me acuerdo bien, que había sido presionado, extorsionado por el Partido Comunista. Perdón, me perdona. ¿Cómo? Este es el acto más execrable que puede existir. Esta señora debería renunciar hoy día mismo. ¿Y sabe por qué debería renunciar? Espérate, aguanta un poquito la parte. Esta señora que está reconociendo que no hubieron violaciones sistemáticas de los derechos humanos, ¿usted está diciendo que tiene que renunciar? Es execrable que lo que haya hecho como directora del Instituto de Derechos Humanos, y demuestra cómo la izquierda radical destruye las instituciones. Y le voy a decir por qué. Porque esta señora pidió la renuncia de Mico. Esta señora fue una de las que persiguió a Sergio Mico hasta el cansancio. Quiero solamente citar la carta del 8 de julio de 2022, donde esta señora, Consuelo Contreras, pedía la renuncia a Sergio Mico junto a Constanza Valdés, a Francisco Ugaz, a Lieta Vivaldi y Yerko Lubetich, algunos de los consejeros del Instituto de Derechos Humanos. Y la misma Contreras acusó a Mico. El INDH ha dejado de cumplir su mandato legal, lo decía esto en el contexto del 18 de octubre. Y esto ha impactado negativamente, sobre todo en un contexto donde han existido violaciones sistemáticas a los derechos humanos desatendidas por el Estado. Eso decía ella. Repito, contexto donde han existido violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Por esto, por esta señora, se le pidió la renuncia a Sergio Mico, se persiguió a Sergio Mico, y hoy día, afortunadamente, porque la verdad tarda pero llega, se puede decir que Sergio Mico tenía razón. ¿Hubo violaciones de derechos humanos? Sí las hubo. Sistemáticas, nunca, jamás. Y está reconociendo lo que no era capaz de reconocer en el momento más difícil de la democracia chilena. Por lo tanto, es una cobarde, y lo que tiene que hacer es renunciar. A ver, Juan Pablo. Sí, a ver, mira, yo creo que acá es importante lo último que dice Gabriel, principalmente porque si uno se queda con el titular puede llevarnos al error gravísimo de creer que la directora, ¿cierto?, del INDH está diciendo que no hubo violación a los derechos humanos. La directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos efectivamente dijo que a su parecer no se configuraba la violación sistemática a los derechos humanos. No obstante, hubo violaciones generalizadas. No obstante, sí habló de violaciones generalizadas a los derechos humanos. ¿Cuál es la diferencia para que la gente en su casa entienda? Sistemáticas, hubo esa palabra. Que sistemático es cuando dice relación en que el aparataje estatal en se pone de acuerdo para hacer violaciones a los derechos humanos. Eso era lo que ella sostenía cerca del 18 de octubre. Bueno, pero yo me voy a sostener sobre la entrevista ahí. Pero ella el 18 de octubre decía que habían violaciones sistemáticas. Pero también es importante tener presente que las violaciones generalizadas a los derechos humanos son la antesala para empezar a hablar de crímenes de lesa humanidad. O sea, no le quitemos la gravedad. Sí, lo estoy viendo. Les voy a citar.
Sí, según la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, acá estoy viendo la Flaxo, precisamente un informe donde hace el paralelo entre sistemático y generalizado y dice, las violaciones generalizadas de derechos humanos cobran sentido especialmente en el derecho penal internacional en la medida que son la antesala para considerar la categoría de lo que se pone ya. Quiero presentar, ya le arreglaron el mic, ¿cierto? Le arreglaron el mic a Poduje. Poduje, buenas noches, ¿cómo está? Bueno, sé que venía complicado en los socavones. Sí, venía socavones. La verdad es que esta actitud del panel del frente es una vergüenza. Golpistas inventaron violaciones que nunca existieron. Y inventaron violaciones sistemáticas que nunca existieron, que son crímenes de lesa humanidad, que fue el argumento para matar a un presidente de la República, que estaba basado en una mentira impulsada por toda esta coalición de gobierno, incluido el señor Rettig, que ahora es progre, parece, otro día facho y todo. Esta señora, déjeme decirle, esta señora que está acá, primero debería explicar su relación con las OCAs que tiene en el Sename. OCA. Con la OCA. Ella es la mamá del Sename, ¿eh? Ella debería dar explicaciones por lo que tiene el Sename. Segundo, todo este panel mintió diciendo que había violaciones sistemáticas. Esas son crímenes de lesa humanidad que motivan la expulsión del presidente de la República. Eso lo dijo la izquierda, lo dijo el presidente Boric, lo dijo Gonzalo Winter. Usted cállese, por favor. No, porque me está interpelando. ¿Pero me va a dejar hablar o no? Me está diciendo golpista y mentiroso. Escúcheme, escúcheme. Ya le responde. Yo lo dejé hablar a usted. Usted me dejará hablar a mí porque esto... Yo no dije mentiras, tú sí. Usted nos tiene... Responde, ¿sabe qué? Okay. Ustedes han usado... ¿Ustedes quiénes? Banalizado. ¿Quiénes, Iván? Banalizado la violación de los derechos humanos. Yo sé que está en campaña, pero... Banalizado... Muteame un poquito a Juan Pablo para que termine y podamos seguir con el... han banalizado la violación de derechos humanos terrible que ocurrió para una agenda electoral mediocre. Ustedes saben perfectamente que acá no hubo... Y la señorita recuerda la dictadura, siempre sacando la dictadura. Esto no tuvo nada que ver con eso. Lo que pasa es que ustedes usaron eso. Ustedes, me refiero, no usted. Su coalición, para tratar de votar un presidente electo, porque como con los votos no lo ganaron, lo trataron de votar. Son unos golpistas, acá esta señora lo confirma, nunca había violaciones sistemáticas y trataron de votar un presidente en base a esa mentira y es bueno que lo reconozca. Esta señora al menos ya lo está haciendo. A ver, Camila. A ver, en primer lugar, cuando dice ustedes, me imagino que se refiere al Frente Amplio, o sea, a la coalición de gobierno. Y el Partido Comunista. Ya, la coalición de gobierno actual no levantó el estallido social. No, dije la gente espontáneamente salió a protestar. La acusación. Tanto es así que el presidente Boric, cuando fue a la zona de las protestas, le echaron cerveza encima, lo funaron. No, entonces, decirte. Es que vincular al presidente actual con lo de estallido social no tiene nada que ver. No, lo que estoy diciendo es que en el estallido... Hubo el un presidente intento de golpe, Gonzalo Winter y todo el Frente Amplio acusó al presidente Piñera de ordenar violación de derechos humanos. Eso es violación de derechos humanos sistemática. Que Human Rights Watch, que el señor Vivanco, vino acá y dijo que no existían. Que la presidenta Bachelet dijo que no existían, sistemática. Disculpe, pero ¿sabe el concepto por qué? Sistemático... Porque sistemático es una política de Estado. Pero estás diciendo que acá esto se instrumentalizó negando la situación de miles de víctimas que han sufrido violencia física, violencia sexual. Le explico el tiro. No. Lo que hicieron ustedes fue, a partir de abusos policiales y violaciones puntuales, inventar que el gobierno lo había desordenado como una política de Estado para votar como el centro de tortura en la estación para votar un presidente. Y eso, déjeme decirle, pero es una mentira. Dimensionemos un poco. No es que son mentiras. Es que quiero que dimensionemos un poco. Si usted tiene... ¿Pero está de acuerdo que es mentira? ¿Mentira qué cosa me dice? Que no hubo violaciones sistemáticas de derechos humanos, que no fue una política de Estado determinar... Yo creo que sí fue una política de Estado, evidente... Ella dice que no. Ya, pero ella lo dice para defender al Estado. Usted dice que hubo violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Yo creo que son generalizadas más bien, como lo que dice abajo. Bien, pero es que quiero centrarme en algo. Es que hay datos que no nos acordamos, pero hubo un momento en que Chile tenía más víctimas de trauma ocular que las que están actualmente en la zona de la Palestina ocupada. ¿Cuántas son? A ver, Giovanni Calderón. Disculpa, ¿cuántas son? ¿Se han comprobado por la justicia? Hay muchas sentencias condenatorias. ¿Cuántas? Le voy a mandar un informe, porque no le voy a mandar un informe. Pero tú deberías saberlo con detalle, porque si tú lo estás invocando como un argumento, porque te imagino que sabrás los casos. Yo te puedo hablar del caso del comandante Crespo, del caso del cabo Zamora, del caso del carabinero que fue absuelto por el tema del... Te puedo hablar de casos muy concretos de carabineros que fueron acusados de violación a los derechos humanos que fueron absueltos, Camila. Yo te emplazo a señalar un caso de una persona que haya sido condenada por daño ocular. Uno. Disculpe, que una persona sea absuelta ante tribunales quiere decir que no se logró comprobar su participación en el hecho.
porque el estándar para condenar en penal es alto. Eso no significa. Déjame terminar. Eso no significa que el hecho no haya existido. Eso no significa que el hecho no haya existido. Perdón. Esa persona perdón, no la esencia, se logra acreditar su participación. La esencia, Camila, perdóneme. Usted abogada, yo también. La esencia de un Estado de Derecho democrático es que el estándar de culpable o inocente lo pone un tribunal de justicia y no usted al tuntún. No me está entendiendo lo que estoy diciendo. No, si nadie la verdad es que no. Tú no me estás entendiendo. Cierre, Camila, para pasar para acá. No, pero es que no me está dejando terminar. Por eso cierre. Si tú tienes una persona que por cualquier razón es declarada absuelta, la responsabilidad individual no se configura. Obvio. Perfecto. Yep. Pero eso no quita que hay una víctima que efectivamente recibió un balín en su ojo. Ah, un balín. Y no puede haber sido una piedra de un manifestante. No, porque eso hay que comprobar en un juicio. Se puede acreditar el hecho, pero no la participación punible. Una cosa es el hecho punible, otra es la participación. Son cosas distintas. Yo voy a ir con la diputada. Vamos por parte, dijo Jack el Destripador. Aquí es donde me surge mi vocación de abogado. Entonces, como Juan Pablo emplazó a Iván Poduje, de cuando él había dicho que habían violaciones a los derechos humanos, qué sé yo. Sistemática. Mira, Juan Pablo. Ahora son generalizadas. El 31 de marzo del 2021, el 31 es dueño de sus palabras y esclavo de sus palabras y dueño de su silencio. El 31 de marzo del 2021, Juan Pablo Sangüesa decía en Twitter: una acusación constitucional contra Piñera es la forma más republicana y democrática que puede haber para exigir la responsabilidad política a un gobierno que ha violado los derechos humanos. Pero viejo, tiene que haber, para que tú acuses constitucionalmente a un presidente de la República, no basta con cualquier violación a los derechos humanos, porque si no, imagínate. Bueno, perdón, dije sistemática. Juan Pablo Sangüesa, otra luz apagada por levantar la voz, otro asesinato en el prontuario de este gobierno. Una defensora de las víctimas, un brazo del movimiento popular y una pérdida para la lucha de derechos humanos y en definitiva para la vida. Denise no murió. Piñera, CTM, lo mató. Ah, qué lindo usted, ¿eh? Bueno, vamos por parte, dijo Jack el Destripador. Golpista. Tengo un poco de candidez. Fíjate que a propósito, un medio de comunicación titulado a propósito de estas declaraciones decía la contradicción de la señora Contreras, porque pidió la renuncia a Mico por considerar ella que había violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Ajá. Bueno, primero, lo que dice hoy día es muy grave porque le da la razón a Mico. Entonces sería bueno volver a preguntarle qué opina del resto de las cosas que dijo Mico, como por ejemplo que hubo un intento de golpe de Estado, que intentaron tomarse la moneda, así que es. Él fue presionado para hacer acusaciones. Yo le preguntaría, si yo fuera periodista, le preguntaría a esta señora. Pero yo le diría además que la contradicción no es esa, la contradicción es de la izquierda en general, porque la izquierda demanda derechos humanos y resulta que en las últimas 5 décadas al menos, en los únicos países en que se violan los derechos humanos sistemáticamente son países gobernados por la izquierda. Eso es mentira. Por favor, Venezuela, pero Nicaragua, no, Corea del Norte, o sea, todos humanos. Gobiernos de izquierda avalados y reconocidos, Cuba, reconocidos por este gobierno, son violadores sistemáticos de derechos humanos. Y por último, yo quisiera agregar un argumento a lo que dijo Gabriela Lemparte que me parece muy certero. Esta señora debería renunciar hoy día, no mañana, hoy día. Así es. ¿Y sabes por qué? Porque interpuso una querella en que nombra 30 veces a Mario Desbordes y resulta que ese instituto, esa organización, no tiene las facultades legales. Artículo 3, número 5 de la ley 20.405 que crea el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Yo invito a los telespectadores a buscar la ley. A ver el artículo. Juan Pablo Sangüesa, la diputada Pérez, y me vengo con la goma. Oye, sí, yo no voy a tener la candidez que tuvo Iván, no les voy a atribuir a ellos ninguna violación ni trauma ocular, como ellos nos atribuyeron a nosotros un carácter golpista que me parece por lo bajo irrisorio, pero sí creo que es importante. ¿Estás viendo una acusación constitucional? Pero sí creo, por supuesto, y eso está dentro, de las facultades constitucionales. Basado en una mentira. Eso rompe Piñera CTM. Caballero, tome medidas, eso es CTM. Piñera, caballero, tome medidas. Eso quería decir. Ustedes son mis exégetas ahora, me van a decir lo que yo quería decir. Bueno. Creo que es bien importante algo que dice Camila, que no olvidemos que acá hay víctimas. Hay víctimas, a mí me parece muy bien el apego al Estado de Derecho que tienen algunas personas bastante a conveniencia. Recordemos que Claudio Crespo, apodado El Carnicero, suelto por los tres delitos. Giovanni, tranquilo, yo sé que tú no tienes costumbre de escuchar opiniones distintas, pero por favor tengamos esa deferencia en el programa. Yo no tengo costumbre de escuchar. Bueno, como decía, Claudio Crespo, apodado El Carnicero, lo repito, él todavía está imputado
es imputado en la causa que cegó a Gustavo Gatica y por tanto me parece que es una falta de respeto contumaz que acá vengamos a tratarlo casi como un héroe de la patria y un ángel de la guarda, porque todavía queda mucho paño que cortar. Hay víctimas objetivas, acá no se nos ocurrió a nosotros, no nos levantamos un día queriendo inventar víctimas de ajo a la alfombra. Existen y exigimos justicia. Gonzalo, caballero, tome medidas. Ustedes gobiernan, ¿eh? Ustedes gobiernan, chiquillos. Yo no gobierno. Ustedes gobiernan. Yo creo que una voltereta más. Está bien dicho lo que pasó el otro día también con el tema del caso de Borde, ¿cierto? Donde ella dijo que se iba a querellar, después se desdice, es más esto. Mire, yo creo que efectivamente debe pedírsele la renuncia. Creo que se ha politizado demasiado este INDH. Es más, quiero contarle que en la macrozona, cuando estaba Sergio Mico, se hizo un estudio donde también se reconocía que se violan los derechos humanos cuando por acción o omisión de parte del Estado, algo que también le interesa tanto a Rodrigo, también se violan los derechos humanos porque no le prestó ayuda y porque existe y no le da seguridad y existen los desplazamientos forzados. Eso se da en Arauco, en Cotulmo, en Tirúa y por lo tanto se reconocía en un informe que hizo el INDH y esta señora lo escondió, la tuvimos que llamar 3 a 4 veces por la Comisión Investigadora de justamente crimen organizado porque incorporamos una visión importante en todo el aparataje. Se negaron. Después quisimos fiscalizarlo. Se negaron. No quieren ser fiscalizados, reciben recursos del Estado. Hicieron un lobby, un aparataje tremendo para no incorporarse una indicación que presenté en la ley de presupuesto para fiscalizarlo. Hoy día lo más probable es que van a salir sectores mucho más quizás de derecha y van a pedir que se termine el INDH. Esa discusión se va a dar porque se ha politizado. Y por último, también me tocó ser parte de la Comisión Investigadora de las Pensiones de Gracia. Y el INDH negaba y se desdecía y le echaba la culpa al Ejecutivo, al Presidente, al Partido Comunista, en fin, a todo el mundo. Pero el INDH no tenía que entregar informes en materia de derechos humanos. No hay informes. Por eso tuvimos que sacar una ley, la despachamos en la semana pasada, porque hasta el presidente, que también juega esto a la voltereta, también decía que él no podía, el gobierno no podía revertir una pensión de gracia a personas que son, cierto, con antecedentes, que son delincuentes, porque son pensiones de gracia, pero además, sin duda que no hubo un buen trabajo de parte del INDH. Entonces uno dirá, bueno, ¿qué hace esa señora ya después de Sergio Mico? Creo que no ha dado el ancho y debería renunciar. Déjame leer este y voy contigo, Reti. UDI y RN exigen que la directora del Instituto Nacional de Derecho Humano se disculpe con la familia del expresidente Piñera tras dicho sobre el estallido social. A ver, Reti.